Su canal de video reacciones. Esta vez les traigo el nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin. Esta es su última temporada. Y pues bueno, vamos a ver qué nos está ofreciendo este nuevo capítulo. Vamos a ver de qué se trata. O sea, ya en el capítulo pasado nos dejaron con un hype súper, súper, súper alto. O sea, llegó todo el squad, llegó Levi. Entonces, bueno, veamos qué nos ofrece, este capítulo número 7 de Shingeki no Kyojin. Así que, bueno, vamos allá. Todos Eren y Sos. Levi, hola. Ackerman. Ay, hermano, ¿cómo te explico que estos matan titanes desde que son niños? Se perfeccionaron el arte de matar titanes. Ay, cabrón. No seas mamón. ¡Eso es trampa! ¡Usaron hacks! ¡Usaron hacks! ¡Eso es trampa! ¡Usaron hacks! ¡Usaron hacks! ¡Eso fueron hacks! Volvió a surgir el martillo. Titán bestia, ya valió madres. Ya valió madres. Este tiro es personal. Este tiro va a ser personal. Levi contra Titán bestia. Levi contra Titán bestia, güey. Esta wea se va a poner fea. Esta wea se va a poner muy fea. Te mataré. Ay, no vas a poder hacer nada, hija mía. O quién sabe. Nah, no creo. Este tiro, papá. ¡Ay, el opening! ¡No! ¡Ah! Es que este tiro, papá. Le vi Ackerman contra Seke, contra el titán bestia. ¿Saben lo que se va a venir, verdad? O sea, neta, ojalá, ojalá, ojalá. Yo sé que para que llegara a este modo tendría que morir alguien importante. Pero ojalá podamos ver a Levi en modo Berserk otra vez. Así, en modo Berserk. Quiero ver a Levi así súper encabronado, neta. Quiero verla. No. Esta pelea va a estar épica si es que no la prolongan un capítulo más. Es que papá, Levi contra Titán Bestia. Y todos los de la isla Paradise van a tener su venganza, su revancha contra los titanes que invadieron las murallas. Y luego con Eren Jaeger, tan de tacaca. Con la mano acá. Oh, no, así. Oh, con la mano enfrente. Yendo hacia la libertad. Asalto. No saben lo duro que fue no spoilearme porque en mi Facebook estuvieron publicando cada meme y muchas cosas de Shingeki y es como que ¡ah! Pasa de largo todo. Uy. Un campo de batalla. ¿Y este güey qué está pasando? Es que no, está el endurecimiento, no le va a hacer nada. Con el endurecimiento no le va a hacer nada. Eren Jaeger, es Eren Jaeger.
Lo protegió. ¿Se murió? Sí, se murió. Ah, no. Pero no hay luz del sol. ¡Ay! No quiere vivir. Ya no quiere vivir. ¡Ostras! Nos acaban de revelar otra. ¡Fuck! Otra condición para que se puedan regenerar y transformar en titanes. ¡Fuck! Nos están atando ca cada vez más cabos sueltos. Somos sus aliados. Oficial, bro. No mames, güey. No. Pendejo. Mierda. Ah, Ackerman. Sí, no, era obvio que no se le iba a poder comer. Era obvio que no se le iba a poder comer. Pero yo sí. Ah, cabrón. Tercera transformación. Ojo. Tercera transformación de Eren Jaeger. Tercera transformación. Está acorralado, no creo. Es que aquí es donde va a entrar Armin. Aquí es donde va a entrar Armin. O sea, falta el titán colosal. No cantes victoria. Falta el titán colosal. Madres, voy a empezar con los bombardeos. No es rival para mí. Ah, sí. Te ves muy confiado, cabrón. Te ves muy confiado, güey. ¿Qué está haciendo Levi? Levi tiene un as bajo la manga, seguramente. Este evento. Eren Jaeger. ¡Uy! 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 ¡Está endiabladísima! Voy a ir a Liberio. Armin. Ese sí es Armin. Ese sí es Armin. ¡Adiós! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Titán colosal! ¡Titán colosal! ¡Una explosión nuclear aquí, bro! ¡Se viene la explosión nuclear, güey! ¡Pum, güey! ¡Sientan el terror! ¡Sientan el terror que sintieron ellos cuando apareció esa madre en la muralla! ¡Venganza pura! ¡Les llegó el karma! ¡Les llegó el karma! Y el soundtrack, mamón. Tin, 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 tin.
Que por cierto, ya no me dijeron si quieren el video de análisis a, al soundtrack de este. ¡Le vi! ¡A huevo que! ¡Ojo! ¡Ojo, papá! ¡Ojo, papá! ¡Ojo, papá! ¡Lo va a sacar! ¡Lo va a sacar! ¡Lo va a sacar! ¡Modo Berserker! ¡Lo va a sacar! ¡Lo va a sacar! Bueno, amigos. Sacha. Ah, no, sí, Sacha. La come patatas. ¡Pum! ¿Falló? ¡No falló! ¡No falló! ¡No falló! ¡No falló! ¡Oh! ¡Headshot! ¡Headshot de la chica patata! ¡Headshot de la chica patata! ¡Ostras! Te debo una. Madres, güey. Madres, güey. Madres, güey. Güey, esto es demasiado. Nuevo equipo de maniobras tradicionales. Tridimensionales, perdón. Madres, güey, con Armin. Pinche cagadero que hizo Armin, güey. No seas mamón con Armin. Seas mamón con Armin. Pobre Armin, este güey no quería eso, pero es que es una guerra. Madres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, el vapor, fue el vapor, ajá. Huye. Sí, vencieron a todos. Y ahora vas tú, y ahora vas tú, y ahora vas tú. Toma, papá, en tu cara, güey. Ay, cabrón. Uy, el endurecimiento de esa, de ese güey sí rompió la de la morra. La mandíbula de Ymir, ajá. No, es que sí está súper devastada. El titán cargado. ¡Y Reiner! ¡Toda falta Reiner! No lo sé. Eren Jaeger los mató a ellos. Es que este niño ya sabe la verdad. Este niño ya sabe la verdad. O sea, este niño sabe que este desmadre realmente ellos lo provocaron. O sea, ese niño ya sabe la verdad. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué 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 es eso? Ok, las luces eran para el... ¡Ostras! ¡Un dirigible, güey! ¡Woohoo!
y altitud. Si no son chaco. Ok, era para irse. Era para irse. El espíritu de Erwin. El espíritu de Erwin. O no tenemos futuro. Ya llegó el dirigible. Ándele, puto. Ándele, cabrón. Y ahora va el de Eren. ¡Sos! Cual vil muñeco de trapo. Vámonos a la chingada. Órale, lo que no sirve a la basura. Vámonos. Es que este güey está cometiendo un error. Está dejando que sus sentimientos dirijan la batalla. Una vez que tú en una batalla involucras tus sentimientos, pierdes la cordura. Uy, martillazo. Martillazo. Sí, para romper la. Se viene martillazo, ¿sí? Va a romperla. Va a romperla con la misma mandíbula del. Pues del mandíbula. Valga la redundancia. Ese güey se está comiendo al martillo. Se comió al martillo. No mames. No mames. Esto va a estar feo. Eren es una bestia, güey. Eren es una puta bestia. Ay, Reiner. Por favor, cállense. Ay, el titán carroza también quedó muy. Sí, va a ir Reiner, a huevo. Tenía que ir Reiner. Se va a armar el tiro Reiner contra Eren. No me dejan morir. Ese güey ya quiere morir. Ese güey lo que quiere es morir. Ay, ostras. Tengo el chill demasiado alto. Es que esto es un desvergue. Esto fue un desvergue. Esto es un desmadre. Ya perdieron dos titanes. Bueno, técnicamente tres. Pero el tercero aún no cuento el tercero como derrota. El mandíbula todavía no lo cuento como derrota. El titán carreta sí ya. ¡Puc! Adiós. El titán martillo, ¡puc! Adiós. Pero el titán carroza. Ay, ay. Perdón, el titán mandíbula. A mi punto de vista, tiene salvación. Puede llegar Reiner y todavía se puede salvar, pero. El titán carroza sí lo veo muy difícil que se pueda recuperar. Al chile lo veo muy difícil que se pueda recuperar. Pero bueno, chicos, esta fue mi reacción a Shingeki no Kyojin en su capítulo número 7. Espero les haya gustado, espero que la hayan disfrutado. Y pues bueno, nos estamos viendo dentro de un rato para el capítulo de Boruto, ya que dentro de una hora más o menos tengo que entrar a clase. Así que pues bueno, espero poder sacar el capítulo de Boruto a tiempo antes de entrar a mi clase. Uy, avance. Cae sin fuerzas. La bala del asesino. Uf, es que Gaby. Aunque no sea una titán, Gaby, es un desmadre. Gaby es un desmadre. O sea, esa morra tiene mucho potencial. Tiene demasiado potencial. Se los dije en el capítulo en el que apareció cuando empezó
hacer las bombas acá molotov y descarriló un tren. No me acuerdo qué fregados hizo, que descarriló algo. Creo que sí, no, descarriló un tren. Entonces, esa tipa tiene potencial. Y ahora viendo esto, que está súper mega enojada, o sea, tiene un súper mega... Pues sí, un enojo marca Diablo, marca Acme. Siento que esta tipa va a ser un peligro total, va a ser un peligro muy, muy, muy latente para las tropas de la isla, ¿eh? O sea, realmente esta niña sí se las va a poner difícil a pesar de no tener ningún poder de titán o algo así. Yo siento que sí va a ser como un dolorcito ahí, ¿no? Como una piedrita ahí en el zapato, ¿no? Que te causa malestar, te causa ruido. Y pues bueno, hasta aquí las reacciones, espero os haya gustado y nos estamos viendo hasta la próxima. Matane.